Pero tan temprano, porque se les ocurrió, cabrón, hacer el mundial a esta hora. Yo ya les dije, gente, tienen que cambiar ese Oye, acaba horario, de güey. llegar Entonces un me pinche prometieron Bluetooth al canal, que papi. para el próximo GP el horario cambiaba, güey. Oye, acaba de llegar un Entonces pinche esperemos que Bluetooth sí, al cabrón. canal, papi. Tengo tiempo, ¿eh? Ando estoqueando. Deja de espiarme, tío. ¿Qué tal, coach? ¿Cómo anda? Muy buenas, bueno, te voy a decir buenas tardes, como siempre, pero buenas mañanas. Y ya estamos con el cafecito acá, despertando. ¿Vine resacado a sopa o cómo va la cosa? Yo no creo que venga, la verdad, ¿eh? ¿No? No, porque en el WhatsApp mandó un mensaje, pero a nuestras 6:45 de la mañana, a esa hora se iba durmiendo. Son las 10 de la mañana. Bueno, habría que verlo a las 5 de la mañana, ¿eh? No, no diremos dónde se habrá ido, ¿no? Es lo peor, estaba jugando RP en GTA. Lo malo Amigas. es que tengo el juego desinstalado, ¿eh? Pues instálalo, tienes Lo nada. instalo, pero ¿crees que me dejan, Peter? Pues amigos, se acaban de meter a Rubén Pedreiro para que corra con DeGref. ¿Rubén? ¿En serio? ¿Está allá arriba? ¿Lo viste? Ah, pero en serio no creo. Supongo que será de jefe, ¿no? ¿Será? Será sustituto de jefe, ¿no? Pues esperemos. Yo creo que a lo mejor por la premura sí te dejan. ¿Pruebo a instalarlo? Pues sí, pues no pierdes nada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es para mí un placer acompañarles en esta carrera, la carrera de Imola, en donde estaremos viendo cómo este Alca estará compitiendo en este circuito. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué no estoy mencionando a Viner? Eso es porque le están cambiando el lugar, ya que él no va a poder venir y alguien lo va a suplir. ¿Ustedes ya dedujeron quién pudiera ser? Espero que sí, y si no, quédese a nuestro lado, ya que esta sorpresa se la traemos directamente del resumen de esta carrera. Termina la tercera clasificación y ahora nos veremos cara a cara con el Narison aerodinámico. La sorpresa aquí será que Horvath, el jefe de equipo, va a suplir a este Wiener. Él intentará reducir unas cuantas posiciones para los demás contrincantes, ya que Alka debe de sumar y los puntos que logre Horvath no serán reflejados en la tabla de Wiener, siendo que este solamente está corriendo por pura diversión. Yo me he instalado la Fórmula 1 ahora. Yo voto porque sí, que corra, que es un Kraken. Comando, comando, comando. Venga, va, dale. Dale, a ver, Venga, o vale. sea, en plan, tipo, el ritmo de Viner lo sabes. Si vienes y de repente le sacas dos décimas a todos, será un poco raro, ya lo sabes, No, 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 tranquilo. pero tú sabes tu ritmo. Venga, va. Antes de intervenir, evidentemente, propongo que Horvath evidentemente salga de último, básicamente Sí, porque tú tranquilo. es Fórmula 1 main, o sea que eso. No te importa, ¿no, Horvath? Iba a salir último igualmente, pero gracias. Vale. No, pero 70, corro con mando. 71, O sea, con volante no soy tan bueno, ¿eh? O sea, corro con mando y sin ayudas. Solo es vale. para tener presencia, en el circuito. Si sale lluvia, estamos sin ayuda. Venga, va, otra ruleta más. Venga, que la gente quiere otra más lluvia, ruleta. ¡Otra lluvia! ¡Hay que repetir! En vez de empezar la carrera, vamos a seguir con la ruleta. Empezamos esta carrera con el primer inicio. ¿Y a qué me refiero? Es que el semáforo está bajando y aquí ya está empezando a llover. Pero después de los acontecimientos que van a pasar, se tuvo que reiniciar la parrilla. Aún así, ya estarán ustedes viendo el corredor de abajo, que es nuestro ingeniero, el jefe de equipo. Así que mándele un saludo y va a ser la ocasión en donde va a correr con nosotros. Arrancamos y ya tenemos un ligero beso en la parte de enfrente con Alka, mientras que este Horvath está recuperando bastante terreno, superará bastantes posiciones y esperaremos que él mantenga un buen ritmo para bajar a los demás de este safety car. Justo en este momento ya se había avisado que se iba a reiniciar la parrilla y ustedes no me van a dejar mentir, en los servidores, en las parrillas de F1, cuando se está avisando que se va a reiniciar la partida, las personas tienen ese impulso por romperse todo el alerón. Y si es que a alguien lo dejan en DNF, va a ser como un premio, algo mejor. Van a hacer igual de mal, ¿eh? En la siguiente. Sí, ahí lo pusieron.
Inicia por segunda vez esta parrilla, ahora con las condiciones climáticas bastante cambiadas. La lluvia ya no estará en un inicio, nosotros iniciaremos con las llantas medias. Y le avisaron a la lluvia con una alarma que llegues en 15 minutos, carnal. Ahorita no estés molestando para que tengan una buena arrancada y después ya se romperán desde el alerón hasta las llantas. Tal vez tengan un auto desvielado, las marchas ya no les están dando, pero Alca deberá mantener la cuarta posición y Jorbas estará subiendo con la esperanza de bajar unos cuantos puntos para Alca. Por si ustedes no creían en los milagros, ahora les informo que Jorbas, con el nombre de Wiener, llega hasta la sexta posición, por si se les había hecho curioso ese nombre, y eso, que él había iniciado desde el fondo de la parrilla. Esperemos que esto le beneficie a Alca. La lluvia ya está a la vuelta, ya pasaron los 15 minutos, más o menos a mí se me hace que se adelantó. Y ahora ya tenemos una llanta intermedia, aplicaron un undercut, y ahora con esto tendremos una ventaja de posiciones. Se nos estará uniendo Alca a unas posiciones superiores gracias a este cambio temprano. Agárrese de su asiento, ya que Alca en este tiempo va a estar defendiendo como loco. La defensa va a ser una de sus mejores virtudes, ya que Jorbas deberá superarlo prontamente para poder reducir los tiempos de los equipos de enfrente. Y la lluvia no está perdonando en estas llantas que ya empiezan a calentarse desde el 20%, y Alca llega a ser rebasado por Vicens. A algunos corredores se les patina un poco el carro y es por eso que Alca se mantiene en la posición 8 con 3 segundos de sanción por salir de la pista. La lluvia no era para siempre y es que parece que la rentaron como inflable en fiesta. Por estrategia, este Jorbas y este Alca van a cambiar a un compuesto suave para subir en estas posiciones. Por recomendación del ingeniero del corredor, este Jorbas con el nombre de Wiener está recomendando el compuesto suave, el compuesto rojo, el que ustedes y yo sabemos que se derrite como bomboncito, el que se derrite más rápido y se pone más caliente que yo. Ahora irá a un cambio con boxes. Jorbas ya está haciendo el cambio, obtiene un excelente tiempo de salida y Alca hará lo mismo. Veremos si es que este undercut les conviene, ya que algunos se mantenieron en la pista, algunos también hicieron el cambio y el safety car nos estará mejorando, ya que en las últimas dos vueltas normalmente no se mantiene. Y ahí ellos tendrán que superar el ritmo, saliendo de boxes, teniendo mejores tiempos y logrando unos bastantes buenos rebases, como la mayoría que ya tiene un compuesto suave. Salimos en 7 y 11, eso sí que está bastante suave, y algunos aún mantienen un compuesto intermedio, por lo tanto, Alca y este Jorbas van a subir de posiciones, unas posiciones bastante benéficas, ya que eso posicionará a Alca en la zona de puntos, zona de puntaje para sumar a nuestro equipo de Alfa Romeo. Al inicio íbamos bastante bien, obtenemos la posición 4 en quali, y ahora veremos una noticia bastante trágica para el equipo. Iniciamos bastante posición, iniciamos en 4 y ahora nos mantendremos en la posición chupas, la posición que a algunos de la raza les va a agradar bastante, pero esto no va a durar mucho, ya que si ven ustedes enfrente hay unos cuantos montachoques, la cámara de montachoques que los está detectando. Desde la posición 12 ahora mantendremos una batalla bastante reñida con su ex coequipero, el ex coequipero Focus, que estuvo con nosotros en la anterior temporada. Nos mantenemos en la batalla, batalla contra Focus, unos cuantos rozones de llanta, y Alca se mantendrá en la posición 11 y 12, ahí estará variando, mientras que Jorbas en una posición bastante más adelantada no nos da ningún tipo de ventaja, pero eso sí, ya son las últimas vueltas, no hay mucho ya que hacer. Último sector, y este Jorbas, nuestro corredor, jefe de equipo, ingeniero, ya no sé qué tantos títulos, se mantendrá en la posición 5. Lastimosamente, estos puntos no irán para el Real Wiener. Por otra parte, Alca, tras varias complicaciones, aún así se mantiene en una buena posición, posición 10, la posición y la zona de puntos. Y de ahí se mantendrá hasta el final de la carrera, ningún tipo de reclamo, y hasta aquí acaba el circuito para nuestro narizón aerodinámico. Esta gente. Sanción, no, pues podemos pedir sanciones para todo mundo ahí. Ahí me echó para fuera cartas en la chicana. Escúchame, era P1, Y hasta aquí la carrera de Imola. Me los bromeé, ya que la posición final es 9 y definitivamente así se queda.
P9 para Alka y P3 por el falso Winner, nuestro ingeniero Jorbas, que nos hizo el favor de correr por mera diversión. Póngase el cinturón, cheque el aceite de su coche, no llene completamente el tanque con este calorón, así que nos vemos hasta la próxima carrera, la carrera de Mónaco. Y usted no deje de arrancar. Vámonos, gente, muchas gracias por andar por acá. ¿Qué les puedo decir, güey? No hay mucho que comentar. No hay mucho que comentar, güey. O sea, aquí sería lo mismo el mundial, ¿no? Es como que algo cambiaría mucho, güey. Pero está muy de la verga el siempre estarse cuidando y no andar metiendo la lámina para que no haya problema. O sea, está lo de Folagor, por ejemplo. Si yo no anticipaba que el verga se iba a meter así como Juan por su casa, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera llevado de encuentro y me hubiera vuelto, a arruinar la carrera, güey. Lo mismo de Karche, si tú no le das espacio, van y se te meten, güey. El vato viene con todo, viene con el ERS, frena tarde, es obvio que se va a pasar. Entonces el vato te saca. O sea, ¿ahí qué va a hacer la próxima? Pues me le cierro, güey, agarro mi curva y nos vamos los dos, ¿no? Creo que es lo único que se puede hacer, güey. Porque si no es el típico, güey, que es... Tengo la razón, si no tengo la razón, empiezo a actuar como si tuviera 10 años y empiezo a chillar. No mames. O sea, no ganamos nada a fin de cuentas en esto, pero pues de perdido, cabrón. Debe de haber cierta... Reconocer, sabes, que yo la cagué, o me pasé, o pasó esto, o venía todo, pero aquí no, güey. Yo jamás he escuchado que el güey diga, oiga, yo tuve la culpa, güey, de algo. Jamás. En los 2 años que llevamos de esta madre, güey, es jamás reconocer alguna chingada. Pues bueno, si... O sea, fuera de eso... Si la situación continúa con este horario y así, yo sí lo pensaría en salirme, porque está cabrón el tener dos vidas, la de streamer y terminar a las 4 de la mañana y 5, y de ahí estar a las 10 y de ahí enojarse, y así está muy de la verga. Y más si sigue saliendo lluvia, y, está muy de hueva el correr esperando a que no vaya a salir lluvia, ¿no? Entonces, pues, prefiero ocupar mi tiempo en otras cosas, ¿verdad? El tío pues no llegó. Entonces pues a lo mejor el equipo Alfa Romeo se cae a pedazos, cabrón. Yo esperaría que se tomaran una hora más, ¿no? Para